Por tanto, operativo Sebastián Salas con resultado positivo en este caso. Sí, claro, y se realizó durante la jornada de ayer, en la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, este colectivo que provenía de la ciudad de Salta, que fue sometido a un control allí en el acceso este, a la altura del predio de la Virgen. Ya había algún dato dando vuelta, no es que fue al azar, porque fue directamente la Policía de Lucha contra el Narcotráfico a realizar este control con este can de rastreo, por ejemplo, que estamos viendo allí en las imágenes, y es cuando el can marca a una mujer de 33 años, obviamente esto tras haber sentido algún olor de droga, y justamente no le encuentran ningún paquete dentro de sus prendas de ropa, por ende la llevan al hospital, donde allí hacen una revisión más exhaustiva y le encuentran finalmente droga que traía oculta en sus partes íntimas. En concreto se trataba de ese envoltorio que ustedes veían recién de nylon, que tenía clorhidrato de cocaína con un peso total de 105 gramos. Te diría que es una dosis bastante importante, que traía justamente, según se sospecha, y por de donde venía el micro, de la frontera de los países norteños de Argentina, que es la ruta típica que realiza la droga. Digo, viene del norte, donde la compra más barata, ingresa a Mendoza y generalmente o se distribuye en la provincia o la pasan a Chile, donde aumentan lógicamente su ganancia los narcotraficantes. Me cuesta decir narcotraficante con esta mujer porque ella probablemente sea la mula de algún otro grupo narco. Bueno, lo cierto es que lógicamente cometió un delito y quedó detenida a disposición de la justicia federal. Pero claro, en busca de avanzar con la detención del pez gordo, digamos, de quién sería quien envió la droga y quién la iba a recibir, fue que también las autoridades secuestraron su teléfono celular, que ahora también va a ser analizado por los investigadores judiciales en busca de tener más información al respecto. Sebas, muchas gracias.